emporio discográfico, ¿no te gusta cómo te tratan? No, me decían las cosas que yo tenía que hacer a nivel social y artístico y eso a mí no me gusta. Eso yo me interesa, claro. Producción independiente. Sí, por supuesto que voy a aceptar un productor que acepte mis condiciones artísticas. Obvio. Y sociales, por ejemplo, si yo quiero no tocar dobletes porque después de actuar siempre me quedo a recibir a todos mis fanáticos, entonces eso a la gente que busca la guita y que necesita que yo toque dos veces para ganar más guita, eso no le va a convenir ni a gustar tampoco. Bueno, eso a mí no me importa. Yo quiero atender hasta el último de mis fanáticos porque son ellos los que sostienen mi carrera. ¿Tenés fanáticos así, esos que te siguen? Y tengo muchos fanáticos que vienen a verme con sus hijos, y me dicen, mira, te traje a mi hijo o a mi hija de 7, 8 o 15 años que te escuchan desde que nacieron y quieren conocerte. ¿Y vos tenés hijos? ¿Tenés hijos vos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Dos. ¿Qué edad tienen? 16 y 18. Ah, una edad para agarrarse la cabeza, ¿no? Sí. ¿Y son músicos? Virginia, sí. ¿Es la mayor o la menor? Es la mayor, tiene 18. Ella va a actuar en el show este del día jueves. 27, el día jueves 27. Estoy, la verdad, que muy contento de poder dar una oportunidad para ella, que es mi hija, pero bueno, mis escenarios siempre están abiertos para toda la gente, sobre todo para los jóvenes, porque ellos necesitan oportunidades para mostrar lo que ya saben hacer, aunque tengan 6 años, por ejemplo. ¿Tuviste conexión, estuviste con el tema como músico de la droga? ¿Pasaste por la etapa de la falopa? Indudablemente. Yo me mudo a los 20 años, en el año 78, desde Ituzaingó a Capital, porque bueno, había muerto mi papá cuando yo tenía 15. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era matricero, pero no ejercía el oficio desde hacía mucho tiempo. Y entonces me mudo con mi vieja, porque la casa quedó muy grande para ella sola, para los dos solos. Entonces a los 20 años, en el año 78, llego a Capital Federal y comienzo a buscar laburo y me encuentro con que hay un montón de café concerts en Capital y con Urbano, cualquier cantidad, todos abiertos y todos llenos de personas tocando, de artistas tocando y cantando en todos los lugares. Entonces comienzo a laburar en eso. Los lugares estaban abiertos, no había patobica y las chicas viajaban durante toda la noche, todas las noches solas en el bondi por todos lados, adentro, afuera, Capital. Estaba todo bien, no pasaba nada. ¿Y la droga dónde? En un momento apareció, se vio claramente. Yo lo noté claramente porque en un momento dejaron de escucharme tocar. Entonces decidí que era momento de producir mis propios espectáculos en los mismos lugares, pero anunciando que iba a tocar con mi banda Marrón temas de mi propia autoría. Y gracias a eso arrancó una etapa nueva hasta ese momento en mi vida y empecé a levantar vuelo hasta que, bueno, se empezó a nombrar a la banda Marrón como una banda que sonaba bien. Y en ese momento me llama Papo y Vitico de Riff. O sea que no tuve tiempo de despegar con esta banda Marrón, ¿no? Que éramos un trío. Bueno, después la historia es un poco más conocida, a partir del 85, fin del 85. No, pero te hice una pregunta anterior. ¿En qué momento entra la, como todo rockero? Y yo lo veo más o menos. Te pegaste con 80, la droga, digo. 80 y pico. En esa época, ¿por qué se droga la gente en un momento de...? En ese momento la gente no sabía qué era eso. No sabía. Entonces, un mate, mirá, tómate este mate, ¿viste? No se sabía. Y empezaron a caer como moscas, yo lo vi claramente. ¿Y cómo saliste? Con la cabeza. Se sale con la cabeza y con una fuerza de voluntad muy fuerte, con una personalidad totalmente definida y sabiendo dónde tenés que ir. ¿Tocaste fondo o no? No, si no, no estaría acá. No, hay muchos que están, tengo amigos músicos que tocaron fondo mal, salieron, quedaron medio, viste. Por eso es que estoy acá, claro, y puedo hablar, claro, así con vos. Claro. Si hubiera tocado fondo, seguramente alguna de mis neuronas no estarían funcionando correctamente. Ajá. ¿Tenés, cuál fue el tema tuyo? Estás maravillosa esta noche. Ese es un tema de Eric Clapton,
que en el 90 fui soporte de él en River Plate, y al año siguiente, en el 91, fui también soporte en River de Joe Cocker, y ahí claramente vi cómo hay que tratar a las personas. Clapton no vio absolutamente a nadie, no permitió que nadie lo vea, y Cocker se abrazó con todos sus fanáticos que lo íbamos a ver antes y después del show. Así que bueno, ahí entendí. Y lo que pasa es que Joe Cocker es un ídolo indiscutido, historia, ya está de vuelta, bueno, 25 veces. Sí, Cocker es un fenómeno. Es un fenómeno. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo, sí, estás maravillosa hoy. Muy bien, un aplauso, chicos, porque la verdad es... Muchísimas gracias, Jorge. Los verdaderos artistas se escuchan así en vivo, ¿no? Sí, en vivo está la verdad de la milanesa. Cuando, digamos, no hay absolutamente ninguna cosa técnica que modifique o endulce o ensalce o haga algo electrónico, digital o analógico. Ahí, con lo que ¿cómo te presentas? ¿Con una banda? Sí. Toco con mis grandes amigos, Beto Topini, en batería, y Pablo Santos en el contrabajo eléctrico. Como artistas invitados tengo a Machi Romanelli en teclados y Clara Pinto y Luciana Ardito en los coros. ¿Y tu mujer a qué se dedica? Ella en su momento bueno, era una persona relativamente conocida, laburaba en el programa de Berugo Carámbula, Atrévase a Soñar. Era una de las dos chicas que lo secundaban a él. La conozco en el año 91, en la factura, digamos, de mi primer video, que se llamó Todo mi amor. Ella hizo el video conmigo y a partir de ese momento estamos juntos. ¿Enamorados? Sí. Bien. Bien, pues sos demasiado prolijo para ser rockero. No. Con familia, hijo. No. Contento. Preguntémosle a Paul McCartney. Él, bueno, le daba rockero, la guita, por supuesto, ¿no? Pero en su momento, cuando él estaba de gira muy fuerte con Linda y sus hijos, quería estar con su familia. Entonces, para que los hijos no pierdan el colegio, él podía bancar que durante toda su gira la familia lo acompañara y lo acompañara. Los docentes que le daban la clase a sus pibes. Entonces los pibes no perdían digamos los años de estudio de primaria, pero lo acompañaban. Bueno, César va por redón, ¿no, Martín? Va con la señora a todos lados, divino. Yo recuerdo a César una vez lo vi en Bamboche hace muchos años. Había un enano que era Pato Vica, ¿no? En Bamboche. Yo no me acuerdo. Sí, había un enano que era Patovic hace muchos años en Bamboche, con Leo Pagano. Yo lo he visto a él con su grupo Banana, y me acuerdo que llevaban el órgano Hammond completo que pesaba. Voy a contar una historia del Hammond. A ver, por favor. El otro día le contaba a Fen. Esto es todo half, Fen, Ten, parece la sí. Opo, la propone 678. Le decía a Fen que cuando llegan los gatos de Brasil, que lo traen a Papo como guitarrista. Sí. Fuimos todos a verlo al Luna Park. Primer recital en Luna Park. ¿Qué año fue esto? No me acuerdo. La verdad, 70 y algo, pero no me acuerdo. Porque. Y 72, 73, 74. Más, oh. Yo tuve el privilegio en una casa en Devoto, en época de la dictadura. Nos juntábamos con gente en Devoto a hablar de política. En algunos reductos, ¿no? Y una noche, el Mono Villegas y el Gato Barbieri tocaron en esa casa de Devoto, que eran amigos de esa familia, hicieron una zapadita.
Yo una vez lo conté en la radio y llamó la dueña de la casa. Dice, es verdad, eso pasó en mi casa, estabas vos. Oh. Eran 20 o 30 personas invitadas, tuve ese gusto. Bueno, y entre mi historia, porque para algo tenemos 60 años, en ese volver de los gatos, se escuchó el jamón que habían traído, porque habían traído los equipos Fender. Sí. El Hammond, la Les Paul, nadie tenía eso. Ludwig, nadie, venían nadie, con todo ese equipo. Qué va. Y la guitarra de Papo con el rock de la mujer perdida. ¡Pum! Y se te caían las lágrimas. Sí, porque escucha... Veníamos de los Robertones, con los parlantes Lea que se desconaban. Sí, a todo ese equipazo, sí, claro, que había traído Lito. Una cosa espectacular. Por eso me hablaste del jamón y me trajo. Yo regalé uno que tenía en casa, se lo regalé al marido de una amiga de mi hija, porque era un mamotreto que estaba ahí, claro. Yo no sé tocar. Pero el jamón. ¿Y entonces cómo era la historia del jamón? No, no, que lo vi a Banana tocar eso, tocar Humo sobre el Agua de Deep Purple. La verdad que me enfermó la cabeza. Yo era muy chico, tendría, no sé, 21 años, y me volví loco con lo que vi, no lo podía creer. Lo tengo que traer una noche a César, bueno, lo voy tenía a traer. Pelo todavía. Es otro, y ¿sabés a quién vi? A los Plateros. Y lo que te iba a contar de vos, y a Jimmy Cliff en vivo. En los años 70 acá venían los Plateros, Jimmy Cliff, al Club Acasuso. Oh. Entonces había un redoblante con un bombito, y dos equipos. Y había uno negro comiendo choripán al lado del escenario en carnaval. Decían los Plateros, uno no tenía tanta cultura en esa época. Éramos pibes, 18 sí, años. Sí, claro, claro. Y en un momento subieron al escenario, eran ellos, y se pusieron a cantar Only You, y era el disco. Y Jimmy Cliff también. Y te escucho a vos, y cuando se escucha a los músicos muy buenos, con un rasgueo, hacen un disco, ¿viste? Suenan bárbaros. Sos muy bueno tocando. Te voy a ir a ver el jueves. Voy a ir una tanda ahora y volvemos. Pero el jueves 27, este gran hombre está en el Gran Rex, mostrando todo lo que sabe hacer y hay que acompañarlo. Jaff. Ahora vuelvo.